tardes. Pues mira, aquí estamos en la RB18, organizada por Motoclub TT, toda la escudería Jarochazo, desde tierras veracruzanas, visitando aquí Guadalajara para mañana proseguir en la ruta Vallarta. Pues muy contentos, la verdad. Venimos promocionando también, por no decirlo, Jarochazo 2016, una aventura todoterreno, que los esperamos del 17 al 20 de noviembre. Por favor, no dejen de ver Aventura Off-Road, los mejores eventos. Estamos aquí en el evento Can-Am, Ruta Vallarta 18. Les venimos a presentar el nuevo remolque. Es una nueva plataforma exclusivamente para el nuevo carro X3 de Can-Am. Es un nuevo chasis 2017, suspensión independiente con bolsas de aire, rodado deportivo, y es la nueva versión que tenemos en estos momentos. Somos MD Motoplaza y estamos otra vez aquí otro año con Motoclub TT como patrocinadores oficiales, y aquí presentes apoyando está mi compañero Mauricio y yo, David, que estamos aquí a sus órdenes atendiendo en el stand con productos para todo tipo de vehículos, para los racer, las cuatrimotos, cualquier tipo de vehículo off-road. Así es, miren, nosotros contamos con equipo de protección para toda clase de motociclistas. Estamos ubicados en la avenida López Mateos, sur número 2068, a un costado de la enramada. Nosotros tenemos la tienda más grande de accesorios y también somos multimarca en equipo para motociclistas. Telúricos de Monterrey, aquí estamos presentes siempre en el Vallartazo. Aquí Laredo TT presentes en la Ruta Vallarta 18. 28 participantes que venimos a experimentar esta ruta, que ya son 10 años viniendo continuos. Esperamos que sea algo diferente, que nos toque lluvia, y aquí nos vemos, si Dios quiere, el próximo año. ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos los Chamucos de Chihuahua. Venimos listos para el Vallartazo. Esperemos que el Vallartazo esté listo para nosotros. ¿Qué tal, amigos? Somos el grupo Los Maza, venimos alrededor de 70 participantes, somos de Mazatlán, Sinaloa. Venimos bien entusiasmados el primer día, y pues a darle para adelante, a disfrutarlo. Somos el Motoclub de Sestrés, San Juan de los Lagos, ahora venimos 30 participantes. Somos del Motoclub SXS, venimos más de 25 personas al Vallartazo desde Monterrey, Nuevo León, y estamos al 100 con todos. Baja presente aquí en el Vallartazo, venimos 25 miembros de Chihuahua. Saludos. ¿Qué tal, amigos de Aventura Off-Road? Yo soy Arturo Díaz, coordinador de la Ruta Vallarta número 18. Estamos aquí en el Parque Cerrado dentro de la UDG. Estamos alrededor de 555 participantes de 35 clubes de toda la República. Por supuesto, el Motoclub TT, Motoclub anfitrión. Y bueno, vamos a iniciar aquí con el apoyo de todos los patrocinadores la aventura que nos comienza y nos está pintando bien el sol. Esperemos que nos lleve poquito, no tanto. Pero bueno, vamos a recorrer más de 400 kilómetros desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta. Y quédense para ver todo lo que vivamos aquí con Aventura Off-Road. Y aquí en el Vallartazo estamos presentando a nuestra nueva unidad estrella, el Maverick X3, que es una revolución en la industria del side-by-side, ¿no? Entonces estamos aprovechando este gran evento que es el Vallartazo para presentar esta unidad. De hecho, esta unidad fue revelada al público a nivel internacional en agosto, hace pocas semanas, en Estados Unidos, y ya está aquí en el Vallartazo. No solo la presentamos, pero tenemos 7 unidades que van a recorrer la ruta, con incluso un piloto estrella, Beachy Baldwin, que es un gran piloto de todoterreno de Estados Unidos. Estos últimos años hemos tenido un gran desarrollo gracias a nuestros cuatrimotos,
pero también gracias a nuestro side by side. Y ahorita estamos convencidos que con esta nueva unidad, el Maverick X3, vamos a acelerar todavía nuestro crecimiento. El mercado mexicano es un mercado clave para Can-Am a nivel internacional, por lo que se refiere al off-road. Hay un gran crecimiento del off-road en México. Estamos aquí entre Amatitán y Tequila. Vamos ahorita a punto de subir al cerro de Tequila. Vamos a pasar por una falda.
a la falda del Cerro de Tequila, una parte técnica divertida, muchos roble. Después ahí doblamos hacia San Juanito de Escobedo, pero vamos a pasar un poquito arriba de Tequila, vamos a pasar un costado, pero por el lado del cerro. Entonces está creo que muy bien. Ahí vamos. Nomás ya nos atoramos un poquito aquí en un brinquito que hay. No peligroso, pero medio se atoran los carros más grandes. Entonces, a ver qué tal. Pues, ya ves, me la robaron. Pues no traí, me quedé sin gasolina. Llegar aquí, no, cabrón, dije, ya no traigo gasolina. Pero bendito Dios, ahí traigo de refacción. Pues lo más seguro. Aquí está la prueba. Sí, deben. Aquí andándole, pegándole a la RB18 con todo.
ibas allá porque se desmontó. Se desmontó. Ahora sí, échale aire, güey. Ahora ya. Ha sido un excelente día, bonito amanecer en Guadalajara para la Ruta Vallarta 18. Venimos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Somos 28 participantes y ha sido una excelente ruta. Esperemos que todo salga bien. Que todo salga bien. Hemos tenido ahí unas ponchaduras y todo, pero todo fuera de lo normal. Pues lo que sigue, a ver cómo nos va. Ahorita nos vemos allá en Talpa, a ver si llegamos temprano y aquí le vamos pegando. Llevamos una hora y media de retraso, pero vamos dándole. Aquí le tuvimos que tirar un pedazo del cerro porque de este lado toda esta tierra no la tenía. El señor agarró, se frenó en la mera esquina y le pisó y el bolito lo aventó, el barranco. Si le asomas para allá, ahí se ven las llantas. Pues gracias a Dios no le pasó nada, ahí se va a quedar el carro a dormir. Ahorita está tratando de pasar los equipos en apoyo, siempre pegados a la pared y manteniendo una velocidad estable. Con la intención, uno, pues no desbarrancarse, y dos, tratar de ir deformando el terreno para emparejar esa inclinación. Esta es una clara muestra del trabajo equipo que tiene que reinar en una ruta. Venimos de Mazatlán, Sinaloa, y la ruta ha sido una agradable sorpresa, este nuevo tramo que no lo había hecho, con un camino pues difícil para el carro y difícil para el piloto, pero pues en equipo hemos salido adelante. Aventura Off-Road nos viene acompañando en el grupo Laredo TT con 28 participantes. Andamos en el Vallartazo, estamos ahorita en la ruta y se nos ponchó la llanta del carro, pero está todo bien, seguimos circulando, todo muy bien, un poquito extrema, pero todo bien. En este magnífico evento donde los Jarocho Raiders están presentes. Cuídense, Guadalajara, porque estamos presentes, Veracruz, México, para ustedes.
estamos aquí transmitiendo en vivo desde la ruta RB18 desde Guadalajara. Pilotos reunidos de la escudería Jarochas, está el Capi, ahí está Memelo, Arturo Ángeles, por acá tenemos a Mickey Mouse, a la señorita Sudi, tenemos también por ahí a Marcos, el Zapato. Bueno, pues aquí está toda la banda, ¿qué puedes decir? ¡Vemos en Talpa! Va cansado pero muy a gusto con buen paisaje, buen clima, todo perfecto. Un poco de pegamento para que quede bien sellado y lo retires con mucho cuidado para que el tapón quede adentro y selle la fuga. Ahorita estamos poniendo un poco de aire para ver si ya quedó. De Aventura Off-Road, déjenme decirles que este es el segundo día que vamos a hacer de esta Ruta Vallarta 18 con Motoclub TT. Ayer fue una ruta bastante agradable, gracias a Dios no nos llovió, pasamos por Amatitán, pasamos por ahí varios lugares que fueron bastante agradables de la ruta. Hoy esperamos poder pasar por las minas, nos dicen por ahí que está un pedazo desgajado, pero veremos cómo se pone esto, porque recuerden que la Ruta Vallarta se vive con off-road y todo el ambiente de esta aventura. Déjenme preguntarles a algunos de los amigos, a ver, Donaldo, ¿cómo viviste el día de ayer para Aventura Off-Road? Ah, pues fabuloso, muy bonita la ruta, una ruta muy con todo tipo de contenido, los compañeros que todos se portaron muy bien ahora a la altura, pues fabuloso, es una ruta muy bonita y es muy técnica, es peligrosa, ¿no? Pero con cuidado y con calma todo sale bien. Listo, vámonos, entonces ahí está, señores de Aventura Off-Road, no se despeguen porque recuerden que aquí tienen ustedes la aventura de la RB18. Road, aquí estamos en Talpa de Allende, donde medio dormimos la noche de ayer, y bueno, estamos listos para la segunda etapa, rumbo al Cuale. Al parecer la mina está destruida, lo vamos a confirmar más al ratito para ver por dónde llegamos a Puerto Vallarta en esta Ruta Vallarta número 18. Un saludo a los Héctor Nungaray, acabaron con el racer, pero están bien, gracias a Dios. Híjole, pues la verdad es que el ambiente está increíble aquí en Talpa. 12 horas nos echamos el día de ayer, bastante fuertes, una ruta muy tranquila, con muchos paisajes que estuvieron increíbles. ¿Qué más quieres que te diga? Hola, ¿qué tal, amigos de Off-Road? Les saluda Francisco Espinosa de pasionporlavelocidad.com, integrante del Motoclub San Luis. Venimos representando al Motoclub San Luis, de San Luis Potosí, de la capital. Y bueno, un agradecimiento al Motoclub TT, por acá anda el buen Arturo, Pepe Díaz, su papá, todos los medios, por supuesto Off-Road, toda la gente, más de 555 participantes en esta Ruta Vallarta 18. Ya vamos a arrancar ahorita el segundo día de ruta, tercer día de la Ruta Vallarta,
El primer día estuvo muy, muy pesado. Estamos probando la nueva YZ250X dos tiempos con todo el soporte del equipo de protección de Fox, que de hecho dentro de la Ruta Vallarta fue su lanzamiento de su línea 2017 de motocross y de off-road. Y bueno, nos espera ya este segundo día más tranquilo por la vía del Quale. El primer día de ruta fueron 330 kilómetros, muy pesado. Los primeros 60 kilómetros fue puro mucho lodo, estaba muy resbaloso, y después cerros llenos de piedra e interminable piedra. En la carretera nos tocó, ya en los últimos 100 kilómetros de carretera nos tocó lluvia con granizo. Pero bueno, esta es la Ruta Vallarta en esta edición 18 con el Motoclub TT. Estamos con Canam en la Ruta Vallarta y estás viendo Aventura Offroad TV. Bueno, el reto ha sido acercarse con todos los órdenes de gobierno, presentarse uno como un grupo serio, sin fines de lucro sobre todo, ¿verdad? El que nos gusta a nosotros trabajar por amor al deporte. Estos tipos de eventos tienen su origen en lo que nosotros empezamos con motocicletas de dos ruedas, viajando a través de los cerros, a través de muchas partes, y fue creciendo. Ahorita lo que ha pasado es que se ha estado vinculando los nuevos aspectos que hay en motocicletas. Primeramente se integraron los cuatrimotos, posteriormente se tiraron los UTVs. Y con las autoridades, definitivamente, si no es por ellos, no podemos hacer mayor cosa. Hola amigos, les habla Mauricio López de MD Motoplaza. Estamos en el día 2, vamos con todo. Nos vamos a Vallarta, ánimo.
¡Estás viendo Aventura Off-Road! Bueno, aquí nos encontramos con Puercos Extreme de Motoclub TT. Y no queda más que decir que compartiendo estos bellos momentos aquí en el Vallartazo 2016, nos agrada tener estas grandes amistades, ya que con un poco de emoción y bastantes ánimos, llegaremos a nuestro destino, Ruta Vallarta. Muchas gracias. Vamos ya a bajar al pueblo del Cuale, en donde vamos a los que le haga falta gasolina, porque ahí venden por botes, el que quiera tomarse un refresco, una cerveza, ahí es un punto de poder repostar para posteriormente ya regresarnos a lo que es la zona de la mina, para la mina bajar posteriormente hasta la carretera del Tuito. No, estábamos nosotros viendo aquí, venía bajando muy bien y pegó con el tronco, torció mal el volante y marumió. Gracias a Dios no les pasó nada a nadie, o sea, pero traen su casco y todo, porque hay mucha gente que viene sin casco, o sea, muy irresponsable. We'll be right back.
Nosotros en este año hicimos un cambio al salir de Guadalajara, buscando panoramas, buscamos otros escenarios, buscamos pasos que tengan cierto grado de dificultad. Y para esto, para este trabajo, es obvio que contamos con el respaldo del gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Turismo, en donde ellos nos brindan todo el apoyo con todos los municipios por los que cruzamos, y obviamente Puerto Vallarta nos recibe con toda la fuerza, con toda la seguridad, ¿verdad?, para que toda la gente se la pase muy bien. La gente del motoclub, pues es una gente que está entregada, es gente que le gusta el motociclismo, que le pone su tiempo, que le pone su esfuerzo, para que esto lo disfruten todas las personas que nos visitan. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo nomás lo que quisiera es agradecer a todos los participantes que están aquí con nosotros. En mi resumen es que quisimos poner a prueba a todos los pilotos, a su constancia. Desgraciadamente no pudimos pasar por la mina, que es nuestro plato fuerte, pues, pero por cuestiones de precaución no pudimos realizar este recorrido. Pero gracias a Dios aquí estamos todos y todos llegaron con bien. Aventura Off-Road.